canal, lo primero deciros que feliz año a todos y espero que os hayan traído un montón de regalos los Reyes Magos, que seguro que sí, porque habéis sido más buenas que el pan. Vamos a inaugurar este año con uno de los vídeos que más os gusta y que más me pedís. Se trata de mi compra semanal, en esta ocasión de Carrefour. Esta semana tengo prevista varias visitas, varias comilonas, así que veréis una compra muy saludable excepto algún que otro producto. Voy a empezar a enseñaros los productos frescos porque de congelados en esta semana no he comprado nada, ya que tengo cositas ahí guardadas. De pescadería he cogido una malla de 2 kilos de mejillón, me ha salido a 3 euros. También he cogido anilla de calamar, me ha salido a 3,16 y el kilo estaba a 7,99. El pescado esta semana lo he tenido que coger todo en bandejas porque lo que le quedaba eran peces de tamaño pequeño, tipo pescadilla, boquerón, y de eso no necesitaba absolutamente nada. Así que he cogido un filete de merluza que me ha salido a 4,81. Dos bandejas de filete de bacalao que me ha salido una a 4,77 y la otra a 4,19. De carne he cogido esta semana filetitos de ternera, me han salido a 3,08 y el kilo estaba a 7,50. Carne picada de ternera, me ha salido la bandeja a 5,80 y el kilo sale a 6,44. También he cogido una bandeja de pechuga de pollo, me ha salido a 5,53 y el kilo estaba a 4,65. Siempre la cojo entera porque así me hago yo los filetes a mi gusto y además se ahorra un montón. Jamoncito de York, sabéis que no puede faltarle a Hugo. Me ha salido a 1,90. También he cogido 3 sobres de salmón ahumado. Estos estaban en oferta, van 100 gramos y me ha salido a 1,50 cada sobre. Un pack de yogur natural para Hugo. Me ha salido a 1,90 y van 8 unidades. Vamos a seguir por las frutas y las verduras. He cogido una bandeja de manzana golden, va a 1,5 kilos y me ha salido a 1,35. 3 limas me han salido a 0,98 y el kilo estaba a 3,99. Una bolsa entera de tomate bola me ha salido a 1,07 y el kilo estaba a 1,09. Un limoncito que me ha salido a 0,27. Pimientitos italianos me han salido a 0,55 y el kilo estaba a 1,79. Un repollo que me ha salido a 1,30. Un manojo de cebolleta tierna me ha salido a 1 euro. Otro manojo de acelgas me ha salido a 1,39. Otro de apio a 1,39 también. Una lechuga romana de estas que me gustan a mí duritas y me ha salido a 1,30. Un manojo de apio que la verdad es que para calditos viene genial, es súper depurativo y me ha salido a 1,39. Una mallita de ajo morado me ha salido a 1,45. Una malla de cebollita. Y por último, un pimiento que me ha salido a 50 céntimos y el kilo estaba a 1,79. Una caja de huevos, van 30 unidades y me ha salido 3,02. Una bolsita de pan tostado con arándanos, que la verdad es que está súper buena y solamente lo compramos, ya os digo, cuando tenemos visita. Me ha salido a 1,50. Una bolsita de mi querido salvado de avena me ha salido a 1,10. Una bolsita de quinoa integral con quinoa roja a 1,68. Un paquete de arroz Daxa, ya sabéis que este es el que utilizo cuando hago arroz meloso o arroces caldosos, me ha salido a 1,09.
También he cogido este paquete de arroz Thai, está súper bueno, también es conocido como arroz jazmín. Me ha salido a 1,90 y este lo utilizo para acompañar ciertas recetas que hago, como pollo al curry, que está para chuparse los dedos. Un botecito de curry me ha salido a 1,35. Una botellita de salsa de soja me ha salido a 0,75. Un bote de melocotón es para que os hagáis una idea, tipo en almíbar, pero en realidad no lleva nada de azúcares añadidos y la verdad es que salen súper tiernos. Me ha salido a 1,89. Una botella de gaseosa 0% azúcares añadidos y me ha salido a 0,85. También he cogido dos botellas de Coca-Cola 00, 0 cafeína, 0 azúcares y me ha salido cada una a 1,51. También he cogido dos botellas de vino Sandara, no sé si lo habéis probado, pero si no lo habéis hecho ya estáis tardando, porque es un infalible cuando tenéis visitas por su agradable toque dulzón y me ha salido la botella a 3,08. También he cogido tres paquetes de café Marcilla descafeinado. Como ya os he dicho en otra ocasión, siempre cojo este de 400 gramos, sale a 4,62, pero al estar el 3x2 el paquete se queda a 3,08, así que súper bien de precio. Y el súper pecado de esta semana es estos culán. Ya os he dicho, tengo visita. No están acostumbrados a tomar postres que no lleven azúcar y además sé que esto les encanta porque son apasionados del chocolate. Me ha salido a 3,35 y van 2 unidades en cada caja. Y aparte de toda esta compra de comida y bebida, he cogido algún que otro artículo que os lo voy a enseñar porque a veces me habéis dicho que enseñe más cosas de la compra, que no solamente se va a un súper a comprar comida, así que os lo voy a mostrar. He cogido este quitaesmaltes, es el que yo utilizo porque la verdad los elimina con total facilidad. Me ha costado 1 euro. También he cogido este champú fortificante con queratina, me ha salido a 3 euros. También he cogido mi aceite 100% puro de rosa mosqueta, que esto es una maravilla. No sé si lo habéis probado, pero os lo recomiendo al 100%. Yo lo utilizo cuando tengo la piel súper castigada, además te atenúa cicatrices que puedas tener, hidrata un montón la piel y lo podéis utilizar tal cual o añadir unas gotitas a vuestra crema habitual. Y me ha salido a 9,50. Y por último os voy a enseñar este mantel que he cogido porque el mío ya está para jubilarlo. Me ha salido a 7,99 y es para mesas de 1,40. Deciros, es tipo hule, lo único que hace un efecto como si fuese tela. Para lavarlo con pasarle un bañito húmedo es más que suficiente, pero si tiene alguna mancha un poco más resistente, lo metéis a la lavadora y queda como nuevo. Truquito de mi mamá. Como habéis podido ver, es una compra muy saludable, excepto a alguna cosita muy puntual. Y es que, como ya os he dicho en otras ocasiones, lo más importante es llevar una alimentación saludable de manera habitual. Y así, si en ocasiones puntuales queremos pecar, no pasa absolutamente nada. Porque aquí recordad que no estamos a dieta, sino que nos cuidamos. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, si es así, dadme un like, suscribiros al canal y compartir este vídeo. La semana que viene nos volvemos a ver. ¡Mua!